Bon dia a tothom. Josep Laplana, director del Museu de Montserrat, entre altres coses. Els dono la benvinguda, estem molt contents de veure'ls. Molts de vostès són nous, almenys no són habituals. Estem molt contents també de veure'ls i de rebre'ls. El que havia de dir com a introducció, penso que ho tenen ja escrit en el full aquest d'aquí. Per tant, no ho repetiré únicament, us diré que per nosaltres aquest tema és entranyable, tot i que és nou, com ja explicaré en el seu moment, que va haver-hi com una conversió, almenys per mi. Des de que va venir Sons Cali i va fer la seva intervenció a Santa Cecília, ens va canviar el xip i aleshores d'aquí va néixer ja l'Institut Art i Espiritualitat a Santa Cecília de Montserrat, que tenim sessions normalment cada 15 dies, una o dues al mes, o normalment dues al mes, però alguns mesos només n'hi ha una, però són unes activitats que fan la poesia, fan també conferències d'art, fan també música, diguem-ne, en directe, de concerts de músics, sí? I altra també audicions musicals explicades, que és una manera molt, molt pedagògica i molt bona per entrar dintre de la música. Tot està enfocat a educar la sensibilitat artística de les persones perquè siguin receptives també a altres missatges més espirituals. Tot va enfocat cap aquí. I també l'art abstracte també considerem que va en aquesta direcció. Doncs farem la visita de Santa Cecília, la farem al final acompanyats de Sons Cali, que l'esperem el dissabte al matí. Doncs aquestes jornades haig d'agrair la preparació, que per mi ha estat complicada, però al mateix temps molt afinada i molt bona, i gràcies al meu equip tinc la sort de tenir un equip. Les coses que fem, diu, oi, pare, la plan, no, és un equip que tinc al darrere. En primer lloc, el gestor, que és Raül Magí, està per aquí, que és el que parlarà i el que dirà les coses més habituals per la desenvolupament de les jornades, però també la qüestió de secretaria, de la Sandra Rosas, la Montse Mur, que s'encarrega de personal, ajudats també per la Fundació, Marta Milla, etc. I també els tècnics, Vicent Paniza, que és el Víctor, i el meu ajudant, la memòria rap meva, el suplement de memòria rap és Bernat Puigdollers, que és el que m'ajuda en les coses més aviat, diguem-ne, acadèmiques. Molt bé, formem un bon equip. No sóc jo, sinó que és tot un equip compacte. Molt bé. També us voldria dir que tenim, i aquí penso que hem deixat també uns fulls, el cercle d'amics del Museu de Montserrat, per als quals sempre hi ha uns avantatges en totes les activitats que fem. Us podeu inscriure en aquest cercle perquè és totalment gratuït, a no ser que algú vulgui ser més generós i ens aporti una aportació voluntària per fer restauracions i per fer altres coses que són, estem sempre molt justos de diners, naturalment. Normalment, en totes les circumstàncies, l'art és un luxe, és la cirereta del pastís, i és un luxe, i aleshores sempre hi ha altres coses que cal fer una reparació, que cal fer això, que cal fer l'altre, que s'emporten la prioritat, i l'art sempre queda les coses, diguem-ne, més ornamentals, que no tenen massa importància, però per això necessitem també ajudar, i a vostra ajuda. Res més, doncs. Comencem aquestes jornades. És un programa molt dens. Jo mateix quedo admirat de com podrem fer en camí tantes coses en tan poc temps. Però ho anirem fent, suposo.
Molt bé, moltes gràcies a tots. Plau presentar-vos també al primer conferenciant, que és Amador Vega. Amador Vega, pels que estem iniciats en aquest camí, és un doctor, diguem-ne, un doctor conductor, és a dir, que sap molt i sap introduir i sap molt bé marcar pautes i marcar el camí. És el catedràtic d'estètica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, però és també un gran escriptor. Era amic del nostre Lluís Duc, que va morir aquest any, i amb ell estaven en aquesta frontera de l'antropologia tocant a la transcendència, tocant a l'espiritualitat. És una frontera, diguem-ne, molt, molt, molt interessant i actualment molt viva, punts, diguem-ne, candents. Jo he llegit moltes coses d'ell, llibres de la literatura ciruela, penso que sí, sí, he llegit molt, i sobretot des de que tenim la dèria aquesta de l'art i l'espiritualitat, doncs les obres d'Amador Vega per nosaltres són d'un doctor de l'Església, és d'aquests que marquen pilars, que s'assenten pilars. Molt bé, doncs Amador, estem contents de que siguis aquí i estem d'escoltar-te, també molt contents d'escoltar-te. Moltes gràcies. Per a la plana. Sí. I per aquesta amable invitació a parlar en un lloc, doncs, cap als que som laics, sempre fa molt de respecte. També moltes gràcies a Raül i, en fi, a la comunitat i la fundació que ha fet possible aquesta invitació. Ja que en el curs d'avui tenim entre nosaltres, doncs, importants personalitats que venen de l'estranger, d'Alemanya, de França, el meu amic Friedland Menekes, que parlarà després, i Sandra, que ve de França. En deferència a ells, i si a vosaltres no us importa, avui parlaré en castellà perquè ells m'entenguin i puguem entrar en un debat posterior en el que cadascú de vosaltres parli el que us sembli millor. En la foto en pantalla tenéis una imagen del estudio de Mark Rothko, el pintor ruso-americano, judío, tal como quedó dos o tres días después de su suicidio en la calle 69 de Nueva York. Como podéis comprobar, hay una serie de cuadros puestos sobre la pared de forma casual, podríamos decir. Sabemos que Rothko, en los últimos días de su vida, antes de esta trágica decisión, estaba preparando una exposición nueva y que dispuso los cuadros de esta manera en las paredes para que sus amigos pudieran ver cuáles eran sus últimas creaciones. Las razones por las cuales Rothko se suicidó a nosotros aquí hoy no nos interesan, no podemos hablar de ello puesto que alcanza cuestiones que no son algunas desconocidas y otras tampoco aclararían mucho la obra de Rothko. Sí sabemos que estaba enfermo, que tenía un aneurisma, que estaba alcoholizado, en fin, que tenía problemas familiares, había separado dos veces. Pero nada de todo esto explica la pintura de Rothko. Nada de todo esto explica el arte de Rothko. Rothko ha pasado a la historia del arte
como un pintor fúnebre, un pintor de la oscuridad. De hecho, las pinturas que tienen en pantalla forman parte de lo que se conoce como los dark paintings, las pinturas oscuras. Algunos intérpretes de la obra de Rothko, como David Anfam, que fue quien se ocupó de catalogar toda la obra de Rothko, la inmensa obra de Rothko, llegaron a decir que la pintura oscura de Rothko era el resultado de una combinación de melancolía, visión y oscuridad. Es decir, que la obra de Rothko surge de un proceso de melancolía, por tanto, podríamos decir incluso de un proceso de depresión. Melancolía, visión y oscuridad. David Anfam, para hablar en este modo, se apoya en una de las tesis, en la tesis de una de las teóricas más importantes europeas, Julia Kristeva, que en su libro sobre la melancolía pues habla de este aspecto de la oscuridad. He querido empezar por el final, es decir, no les he querido enseñar las primeras imágenes, los primeros cuadros de Rothko y la evolución de toda su trayectoria, sino empezar por el final para después ir recuperando en fases anteriores. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que el final de la obra de un pintor no tiene por qué ser el momento clímax, ¿verdad? Sabemos de muchos pintores que a mitad de su carrera alcanzan lo que podríamos llamar los formatos clásicos y, sin embargo, después no entran más que en una, no sé si llamarla decadencia, pero bueno, en una degradación, un olvido o incluso en una mera repetición. Hoy quiero hablar aquí también del tema de la repetición, pues como decía Kierkegaard, el gran filósofo danés, la repetición tiene una íntima relación con la eternidad y, por tanto, el hecho de que un pintor, en un momento determinado de su vida, tras haber alcanzado el momento clímax, el momento en el que bueno, pues su expresión alcanza mayor luz, aunque sea una luz oscura, esto no impide, ¿verdad?, que la repetición de un mismo formato, no pueda explicarnos mucho de lo que hoy aquí queremos discutir, que es el tema de la abstracción. Queremos hablar de la abstracción y de sus relaciones con la espiritualidad. ¿Rothko es un pintor abstracto? No estoy muy seguro. En el año 2008 yo escribí un libro, una monografía sobre Rothko, en donde lo presentaba como un pintor abstracto. Bueno, los conocedores de la historia del arte hablan de Rothko como de un expresionista abstracto, junto a otros autores, pintores de la Escuela de Nueva York, como Jackson Pollock, Barnett Newman, Gottlieb, etc. Hoy me acerco a pensar, y esta es una de las tesis que quiero defender aquí, y me gustaría que al final de esta exposición pues pudiéramos debatir sobre ello, si es el caso. Hoy tiendo a pensar que la abstracción de Rothko es una abstracción figural. Y esto no por el capricho de buscar una figura paradójica, sino porque creo que la abstracción reúne en sí mismo, en sí misma, un elemento fundamental para entender la obra no solo de Rothko, pero ahora, aquí y hoy, sí la de Rothko, que es la diferencia. Por tanto, adelanto ya esta tesis, esta segunda tesis, ¿no? La abstracción en sí misma contiene diferencia. Y la diferencia es la garantía, la diferencia es la garantía de estas unidades cromáticas que vemos al final de su vida. Por tanto, podríamos decir la diferencia es la garantía de su unidad. Porque la abstracción, ¿qué es la abstracción? Si vamos a buscar en un modo muy básico los conceptos, podríamos decir que abstracción, ustedes saben, viene del latín, abstraere, por tanto, quiere decir separar. Una pintura abstracta sería una pintura separada. Tenemos que decidirnos sobre cuál es el sujeto y el objeto de esta separación. Hoy quiero también hablar de esto. La relación que hay entre el sujeto que se separa de su obra. Rothko siempre decía que cuando una obra
ha concluido, cuando una pintura se ha acabado, ya no le pertenece al artista. Los que son artistas de aquí seguramente tendrán esta misma sensación. Es decir, una vez la pintura ha concluido, esa obra ya no pertenece al artista. Pero no solo no pertenece al artista, sino que la íntima relación que existía entre creador y, si me permiten, criatura, entre creador y obra creada, se ha roto. Y el artista se siente separado. Se siente un extraño. Se siente un extraño. Un extraño a la obra creada, a la obra ejecutada por él. Y esa extrañeza puede ser interpretada, puede ser comprendida en modos muy distintos. Puede ser entendida en un modo gnóstico, si ustedes quieren, es decir, como una verdadera separación del mundo, es decir, me siento extraño al mundo, como dice la bella canción de Mahler, que recoge un poema de Rückert, el gran poeta y orientalista alemán, ¿no? Me siento extraño al mundo, ¿no? Ich bin der Welt abhanden gekommen. Es una canción del ciclo de los Totenlieder, ¿no? Me siento extraño al mundo. Me siento extraño al mundo quiere decir que me he desvinculado del mundo. Quizás el mundo se ha desvinculado de mí, o soy yo, que como sujeto me siento separado. Y vivo en mi cielo, continúa la canción, ¿no? Vivo en mi cielo, una especie de autismo, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con el acto creador. El artista, dice Rothko en uno de sus escritos, cuando ya ha creado su pintura, cuando ya ha creado su obra, ya no le pertenece. Él ya no es el autor de esa obra. Y dice Rothko en otro de sus textos, en el arte sucede lo mismo que como en la idea de Dios. Y utiliza exactamente esta analogía. Dice, la obra de arte es una obra engendrada por la mente. Y no utiliza la palabra, no dice creada, dice engendrada. Es decir, ha sido gestada en el interior y ha habido un nacimiento. Engendrada, no creada. Por la mente del artista. Y dice Rothko, del mismo modo en que Dios creó el mundo fuera de sí. Si después Dios se sintió extraño al mundo o no, este es un tema enorme de la teología o de la teodicea, ¿verdad? Pero que guarda paralelismos muy importantes con la obra de arte o con el proceso de creación artística. Volvamos a la fotografía de la calle 69. Porque esta otra fotografía del fotógrafo Hans Namuth, que también había realizado unos años, una década antes del suicidio de Rothko, nos muestra a Rothko, pues eso, como un extraño, quién sabe si como un extraño, o como alguien que contempla su propia obra en un modo melancólico, en un modo, si quieren, pues desapegado, pero sí que hay una cierta actitud de melancolía. De hecho, nos recuerda al cuadro o al grabado de Durero, ¿verdad? En donde aparece la imagen de melancolía, ¿no? La melancolía, que es esa enfermedad del filósofo, ¿no? Es enfermedad, bueno, enfermedad, pero al mismo tiempo también es su enfermedad porque lo sume en el abismo de la oscuridad, ¿no? Pero al mismo tiempo lo hace participar en el acto de la creación. Rothko, vemos a Rothko delante de su obra, de una de sus obras clásicas de los años ya 50. Estas obras en las que no son monocromos, como sucede, por ejemplo, en las obras de Malevich, en donde vemos, bueno, negro sobre negro, blanco sobre blanco. La obra de Rothko y la obra de Malevich no tienen nada que ver. A mi modo de ver, no tienen nada que ver. Además, responden no porque tengan contextos histórico-culturales e ideológicos muy, muy diferentes, que no es poca cosa, es muy importante. Todo texto tiene su contexto y toda obra de arte no puede ser interpretada de forma aislada. Pero lo que hace Malevich y lo que hace Rothko son dos cosas muy diferentes. Probablemente Rothko, si me lo permiten, esto es una opinión, ¿eh? Probablemente Rothko no era tan buen pintor como Malevich, no lo sé. Aquí lo bueno, lo malo, lo que nos guste y lo que nos disguste no nos interesa mucho o no nos tendría que interesar tanto. Estamos hablando no de la pintura,
Estamos de la obra creada, hablando de la obra creada, y quizás ni tan siquiera de la pintura, porque Rothko, en una de las visitas que hizo Dor Ashton, la gran crítica americana y muy amiga de Rothko, a su estudio, le dijo en una ocasión, cuando acababa de ver estas pinturas, le dijo: lo que he hecho no son pinturas, son cosas. He creado un espacio. O sea, el artista, ¿qué hace? Pinturas, ¿no? Él nunca se entendió a sí mismo como un artista, ni tan siquiera como un pintor. Él siempre había dicho que soy un arqueólogo de las profundidades, un arqueólogo del espíritu, ¿no? Mind, un arqueólogo del espíritu, que me sumerjo en las profundidades, me sumerjo en la oscuridad, me dejo caer en el abismo para encontrar los rastros, quizás, de alguna estructura que sea vomitada por el abismo, ¿no? Que sea engendrada por el abismo. Aquí vemos a Rothko, por tanto, en esa actitud de melancólica, contemplando a una obra que ya no le pertenece. La pregunta que siempre me hago cuando veo esta fotografía es la siguiente: ¿Qué mira Rothko? ¿Qué está mirando Rothko? O quizás una pregunta más precisa sería: ¿qué ve? Porque es diferente, ¿no? En la primera tenemos, como dirían los fenomenólogos, intencionalidad. Rothko está mirando a la obra, al cuadro, está mirándolo con intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se ha roto, no se ha desvinculado de su obra. Quizás sí como artista, pero no como objeto del mundo. Porque la obra de arte es un objeto del mundo, que forma parte de la realidad. Sobre todo desde el momento en que se ha desvinculado del artista. Rothko mira a la pintura como una obra de arte. Y por eso hay una relación entre sujeto y objeto. Un sujeto que mira un objeto. Pero con esto no hemos terminado. Porque la obra no es solo un objeto. Y esta es otra de las tesis que quiero proponer hoy aquí. La obra de arte no es solo un objeto. Cuando ha sido desvinculada totalmente, si es que eso es posible, del sujeto, del pintor, del artista, ya no es un objeto, es una cosa. La obra de arte es objeto en la medida en que está en relación con un sujeto. Hay una relación sujeto-objeto. Desde el momento en que el artista se desvincula de su obra y ni tan siquiera la considera una pintura, ¿qué es eso? ¿Qué es esa tela pintada ante nuestros ojos? Es una cosa. La obra de arte habla, y por eso podemos hacer una interpretación de las obras de arte, porque las consideramos obras de arte, obras manufacturadas, obras trabajadas, obras en las que puede haber un significado, aunque este significado esté ausente. La obra de arte habla, nos reclama. La cosa no. La cosa es silente, silenciosa, abismática, como una piedra. El gran secreto de la abstracción para mí es que el artista logre sacar del silencio a la cosa para convertirla en objeto y, por tanto, establecer una relación, es decir, ofrecerle una relación a la cosa. Hacer que la cosa hable, hacer que la cosa se exteriorice, extraer de la cosa su silencio, convertirla en objeto. Pero aquí no se acaba el proceso, porque eso, podríamos decir, es solo arte. Y a mí no me interesa solo el arte. Yo no soy un historiador del arte. A mí no me interesa solo el arte. Me interesa qué es el arte. ¿Cuál es la esencia del arte? Por tanto, el proceso no se acaba con la cosa manifestada como objeto, sino que el proceso se acaba cuando el artista puede llevar a la obra de arte de nuevo, no a su silencio, sino a su invisibilidad. Por tanto, tendríamos cosa silenciosa, obra de arte manifiesta, e invisibilidad. Pero ¿cómo se representa la invisibilidad? Vamos a verlo.
Este es el marco problemático que les ofrezco para la discusión. La abstracción es el proceso que nos lleva del silencio de la cosa a la expresión de la obra de arte y a su posterior invisibilidad. Cuando hablamos de muros de silencio, me gusta pensar en este fotograma de la película La Notte de Michelangelo Antonioni, que probablemente algunos de ustedes hayan visto. Antonioni, que es, además de ser un gran cineasta, llegó a ser amigo, tuvo una cierta relación con Rothko, porque Antonioni vio una exposición de Rothko en Italia y cuando vio los cuadros de Rothko, estas secciones, ¿no?, oscuras o de color, pero estas secciones abstractas, ¿no?, dijo: lo que hace Antonioni en el cine es lo que hago, perdón, lo que hace Rothko en pintura es lo que hago yo en cine. Y entonces se puso en contacto con él, insistió en ponerse en contacto con él para establecer una relación. Hay una correspondencia escrita y Rothko le regaló un cuadro de una exposición de Nueva York. Este fotograma forma parte de la película La Notte y, como ven, encontramos estas... Es un claro diálogo con la obra de Rothko, ¿eh? Estos muros de silencio con esta... Me parece que es Mónica Vitti, la actriz, frente al muro. ¿Qué es? ¿Qué mira Mónica Vitti aquí? ¿Qué está mirando? Está mirando algo, pero ve algo. Está mirando, hay intencionalidad, pero ve algo. Hay algo que ver. Hay algo que ver en la pintura abstracta. ¿Cuál es el objeto? El objeto, quiero decir, el tema, subject matter, que dicen los ingleses, ¿no? ¿Cuál es el tema de estas obras? Antonioni dice: la noche. La noche, la oscuridad. Si han visto la película, se darán cuenta de que muchas de las cosas de las que estamos hablando están allí presentes. Al final de los años 50, bueno, a mediados de los años 50, Rothko creó una serie de pinturas conocidos como los Seagram Murals. Son unos murales que le fueron encargados para el restaurante Four Seasons en Nueva York, un restaurante pues de lujo, en un edificio que había construido, si no me equivoco, por lo menos el restaurante era de Philip Johnson y creo que el edificio es posible que fuera de Sert, del arquitecto catalán, pero podría equivocarme. En cualquier caso, el restaurante sí que era de Philip Johnson. Digo esto porque el arquitecto Philip Johnson tendrá una relación muy importante con Rothko cuando al final de su vida Rothko pinte los grandes murales de la Rothko, de la así llamada Rothko Chapel. Este es uno de los cuadros, uno de los paneles que pintó Rothko para este restaurante. Ahora no les puedo hablar de todo el largo proceso y las discusiones que hubo, porque al final Rothko decidió retirarlos y romper el contrato que tenía con este restaurante, porque le pareció que sus cuadros, que para él manifestaban la pasión y muerte de Jesucristo, es decir, que representaban, como ven, es un tema fúnebre el que tenemos delante, ¿no? Representaban los tres días de la pasión hasta el sábado, ¿eh? No nos quedamos solo con el Viernes Santo, ¿no? Hasta el sábado de gloria. No podían estar en un restaurante de burgueses, decía, y de lujo en Nueva York. Estos cuadros fueron retirados. Estos cuadros estuvieron gran parte, hasta el final de su vida en su estudio. Y solo al final lo regaló a la Tate Gallery en Londres, a donde llegaron, por casualidad, el mismo día que Rothko se había suicidado. O sea, fueron el director de la Tate Gallery, ahora no recuerdo cuál es su nombre, recibió esos cuadros, que se han podido contemplar durante muchos años en una sala que Rothko había... Es decir, Rothko dijo: regalo los cuadros a la Tate Gallery siempre y cuando sea una sala con una única entrada, porque él quería crear esta intimidad, y estén al lado de los cuadros de Turner, que era su gran maestro, el gran pintor de la luz. Los herederos de la Tate Gallery, no sé si lo han hecho muy bien cuando en la Tate Modern los han puesto como si fuera un pasillo en donde pasa todo el mundo por ahí y donde Turner queda muy lejos. Pero bueno, en cualquier caso, como ven, el tema fúnebre está presente. Esto es un sarcófago, podríamos decir. Pero un sarcófago, pero también puede ser una ventana, ¿verdad?
podría ser una ventana, como esa ventana, como ese cuadro al que mira Rothko, en el que intenta ver quizás a través de él qué es lo que hay en él mismo o a través de él. Hablando de ventanas, es interesante tener en cuenta que Rothko, en sus dos o tres viajes que hizo a Italia, él era, a diferencia del resto de los pintores de la Escuela de Nueva York, que querían luchar contra los abstractos europeos y encontrar una pintura autónoma propiamente americana, Rothko siempre estuvo interesado. Rothko, claro, Rothko había nacido en las repúblicas bálticas, es decir, Rothko era judío, de familia judía por lo menos, y siempre había mantenido una relación muy estrecha con la pintura clásica europea. Cuando digo clásico, quiero decir la pintura mural romana de los, pues del Segundo Imperio en Pompeya, los murales romanos de Pompeya, con esos colores, esas lacas, ¿verdad? Y también la pintura renacentista, la pintura del 400, Frangélico, bueno, etc. Y también Michelangelo, Miguel Ángel. Esto es una fotografía de las escaleras de la escalinata de la Biblioteca Laurenziana que se encuentra en Florencia, diseñadas por Miguel Ángel. Las escaleras y también las ventanas. Si se fijan, las ventanas parecen estas ventanas de Ocupa, ¿no? O sea, están tapiadas. Siempre estuvieron así. Uno se pregunta por qué Miguel Ángel en la biblioteca, una biblioteca preciosa, ¿no? No solo por sus manuscritos, sino también arquitectónicamente hablando. ¿Por qué Miguel Ángel dejó cerradas estas ventanas? Hay un texto de Rothko que habla de estas ventanas y dice que muy probablemente, es una manera de entenderlo, muy probablemente Miguel Ángel lo que quiso es preservar el silencio y la intimidad de la biblioteca para los monjes o los estudiosos que en su interior se concentran, ¿verdad? Meditan sobre los textos, pues, no sé, de Aristóteles, de Tomás. Sin un lugar, sin una, vamos a decirlo fenomenológicamente, sin exterioridad. No hay exterioridad, todo es pura interioridad, todo es puro mundo de la consciencia. Y sin embargo, hay una señal, sin embargo, hay un signo, hay una ventana. Está cerrada, está bloqueada. Rothko, en sus cuadros, me parece, no es que esté copiando esto, en sus cuadros busca el objeto de visión. Tenemos que decidir todavía si este objeto de visión está más allá o más acá de la tela o de la ventana. Lo que sí sabemos es que hay un marco que nos señala los límites quizás de la mente, de la consciencia, de lo que puede ser visto, de lo que puede ser manifestado, de lo que puede ser, como dice Lyotard, figural. De lo que adquiere una cierta figura, aún no siendo solo representación. En Florencia, Rothko no solo quedó maravillado por la Biblioteca Laurenziana, sino que en su visita al monasterio de San Marcos, en Florencia, en donde había sido prior Savonarola, el monje que murió quemado a muy pocos metros de su convento, en la Plaza de la Señoría, ¿no? Y en donde Savonarola había encargado a Frangélico, había encargado que pintara cada una de las celdas de los monjes. Las celdas, si ustedes van ahí algún día, se darán cuenta que son pequeñísimas celdas en las que de pronto el monje se enfrenta cada día durante muchas horas, todas las horas que pasa fuera de la comunidad, ¿no? Que se pasa en su celda, delante de estos muros, de estos frescos, en donde encontramos, en este caso, todos son frescos de la historia de la pasión. En este, por ejemplo, encontramos a un dominico, ¿no? Por puesto que es un convento de dominicos, frente a este muro de dos secciones, como un objeto de meditación para el monje. Un objeto de meditación. El proceso de desfiguración en el que entró la pintura de Rothko desde los orígenes hasta la abstracción pura guarda un importante, a mi modo de ver, paralelismo entre desfiguración y fragmentación. Es decir, por un lado tenemos la desfiguración en el arte y por otro lado tenemos
la fragmentación tal como la conocemos en la antropología religiosa. No me voy a entretener mucho en esto, pero me parece importante. Las primeras obras de Rothko son obras en las que él se interesaba casi exclusivamente por el tema de la mitología y por los temas de la mitología, sobre todo por los temas de la mitología tal como se encuentran expresados en las grandes tragedias griegas. Él fue un gran lector de Sófocles, Eurípides, Esquilo, sobre todo Esquilo y Sófocles, y sabemos que durante unos años, estamos hablando de finales de los años 30 y comienzos de los años 40, Rothko fue un lector en profundidad, siempre dijo que sus dos libros de cabecera habían sido El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, en donde Nietzsche hace una interpretación muy polémica, ¿verdad? Pero Die Geburt der Tragödie, ¿no? El nacimiento, fíjense, el nacimiento, ¿eh? No el origen, el nacimiento, es decir, el engendramiento, ¿eh?, de la tragedia. Y después Soren Kierkegaard, Temor y temblor, otro libro sobre el sacrificio, pero en un contexto totalmente distinto. Es la historia de Abraham y de su hijo Isaac, ¿no? Es decir, el tema del sacrificio está en los orígenes de la creación. Entonces, Rothko pasa unos años intentando representar escenas de la pasión y escenas de el sacrificio tal como se nos manifiesta en las tragedias. Aquí, por ejemplo, tenemos, este es un dibujo que cuando lo encontré me hizo mucha ilusión porque en él yo ya veo las secciones de los cuadros de Rothko, pero sin la figura humana, porque Rothko dijo que a partir de un cierto momento la figura humana le molestaba. No le servía para expresar los grandes misterios de el drama de la existencia, porque Rothko, en esto es muy nietzscheano, para Rothko el arte tiene que ser trágico, si no, no es arte. Y un arte trágico que muestra la muerte, el gran drama de la muerte. Por tanto, aquí vemos en este cuadro, en donde vemos una serie de brazos clavados y de cabezas, ¿verdad?, que comparten secciones, como nos recuerdan a veces algunos de los cuadros, algunas de las pinturas de la tradición devocional europea. Aquí tenemos Antígona, por ejemplo. Vean cómo las secciones aparecen y cómo Rothko lo que hará será separar, es decir, hacer abstracción, aphairesis, dicen en griego, ¿no? Es decir, esencializar, quitar, buscar el eidos, ¿no? Buscar la idea, lo esencial, ¿no?, la estructura. Quedarse con la estructura, finalmente. La pregunta es siempre, ¿es posible representar la estructura sin sus manifestaciones exteriores, sin sus manifestaciones sensibles? ¿Qué tipo de representación sería? ¿Sería todavía una representación? ¿Sería una presencia? ¿Pero la presencia sin representación es accesible? Louis Duc siempre decía que la presencia es imposible. Es decir, no es que sea imposible la presencia en sí misma, pero no podemos acceder a la presencia sin representaciones, sin mediaciones. Esas mediaciones pueden ser el lenguaje, la pintura, la religión. Son mediaciones. Es lo que Wittgenstein llama la escalera para llegar al tejado. Es el lenguaje. Pero una vez estamos en el tejado, podemos tirar la escalera, porque ya estamos en el silencio, pero no llegamos al silencio si no es a través de la escalera, no llegamos al silencio si no es a través del lenguaje. Por eso yo les decía al comienzo, no llegamos a la cosa si no es a través del objeto, aunque este objeto después deba poder ser representado, porque el hombre necesita representaciones sensibles. ¿Qué hacemos sin representaciones sensibles? Aunque sea un cuadro negro en el que no haya ninguna figura, pero necesitamos la ventana sellada, necesitamos la ventana. Tenemos que saber que es una ventana, aunque sea una ventana oscura. Bueno, la obra de Rothko va evolucionando a medida que, aquí viene pues Edipo, ¿no?, el tema del sacrificio. Yo ahora no tengo tiempo para hablarles de esto, pero cuando yo escribí mi libro sobre Rothko me di cuenta de que había un paralelismo muy importante entre dos categorías, una categoría de la historia del arte y una categoría de la antropología religiosa. Me di cuenta que lo que hacía Rothko, desfigurando, es lo mismo que sucede en las religiones, que van del sacrificio cruento, del sacrificio sangrante, de la desmembración del cuerpo, es decir, de la separación, de la abstracción del cuerpo, a la unidad mística. Es decir, al sacrificio de la palabra.
Todo este proceso que lo tenemos tanto en las religiones índicas como en las religiones semíticas, es decir, siempre hay un mito que explica la fragmentación de un dios, Dionisos, etc. Y esa fragmentación, a manos de las bacantes o de las ménades en las tragedias griegas, ¿no? Y este Dionisos, este dios, después es reunificado, porque Zeus, que se enfada mucho con este sacrificio de su hijo, llama al dios herrero, Hefaistos, que vuelve a soldar las piezas. Es decir, que el niño dios vuelve a resucitar, vuelve a la vida. Son los cultos mistéricos, ¿no?, con los que el cristianismo está emparentado, a pesar de que Jesucristo es, como saben por la Biblia, es el único al que no se le toca un solo hueso. Y entonces, como saben, en el sábado, ¿verdad?, cuando los judíos van a Pilatos, le dicen: tenemos que quitar los cuerpos de la cruz porque mañana es fiesta. Y entonces dice que se acercaron a los ladrones, les quebraron las piernas para acelerar la muerte, pero cuando se acercaron al Hijo de Dios ya estaba muerto y solo le clavaron la lanza, ¿verdad? Es decir, es el cordero, es el último sacrificio, es decir, es el último fragmentado. Y por tanto, es interesante observar cómo el arte repite de alguna manera, circula paralelamente a la religión, en esta gramática de la desfiguración-fragmentación. La desfiguración conduce a la abstracción y la fragmentación del cuerpo conduce al abandono del sacrificio ritual y a la mística. Pero bueno, este es tema de otro día. Al final de su vida, Rothko llegó a esta abstracción, es decir, eliminando la figura humana. Él lo repite en muchos de sus textos. Los textos de Rothko son maravillosos, son textos de un filósofo, son textos que podrían ser comparados a los textos de Leonardo. En el año 2004, Christopher Rothko descubrió un manuscrito inédito que se llama Plasticity. Es una reflexión sobre la plasticidad como continuidad en la pintura occidental. Y es una reflexión filosófica, es una reflexión de filosofía del arte. De hecho, el subtítulo de este manuscrito, aunque estaba tachado por el mismo Rothko, ponía Philosophies of Art. O sea, tenía intención de escribir un texto programático, que a mí me parece de una importancia. Hay una traducción, por cierto, al castellano. Es un texto importantísimo, en donde habla de todas estas cosas. Y ahí dice que la figura humana, como les decía, le molesta. Quizás tenga algo que ver, por aquellos años, con lo que decía Ortega y Gasset, ¿verdad? Ortega y Gasset, pero mucho antes, escribió un libro, un texto, un ensayo que se llamaba La deshumanización del arte, ¿no?, en donde estaba intentando comprender qué pasaba en las vanguardias europeas con el arte cubista, con el arte futurista, con el arte abstracto. ¿Por qué la figura humana era machacada? ¿Por qué, por Picasso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la figura humana era destruida, era fragmentada? Ortega lo entiende, a mi modo de ver, lo entiende como un proceso de deshumanización. Yo tengo mis dudas. Yo creo que no, que lo que intencionadamente o no, el arte abstracto, con el proceso de desfiguración y de fragmentación, lo que busca es lo mismo que busca la fenomenología en filosofía, es decir, busca no las representaciones, sino el eidos, la idea, la estructura, la esencia. Una esencia que está ausente. No olvidemos que absentia quiere decir, no es, o sea, es una esencia, es un ser que está ausente, pero que sabemos de él por una presencia. Quizás es una presencia débil, quizás es una presencia incompleta, es una presencia, una representación, una manifestación defectuosa, débil, frágil, o quizás es demasiado potente. Es tan potente que es compacta, es tan compacta que es opaca, como el negro o el oscuro de las pinturas de Rothko. En la pantalla tienen una de sus últimas creaciones, que es la Rothko Chapel, que está en Houston. Es una capilla. Esto es el tríptico, podríamos decir el tríptico mayor, aunque es un octógono, porque busca repetir el octógono del baptisterio de la capilla de Santa María di Torcello en la laguna de Venecia. Hay un baptisterio románico
Y Rothko quiso que su capilla, la capilla que él tenía que crear, para la que tenía que hacer sus pinturas, estuviera inspirada en este baptisterio. Bueno, el baptisterio tiene que ver el octógono, ¿no? Con los ocho, con el octateuco, ¿eh? Los ocho días, por tanto, los siete días de la creación, la nueva creación. Por tanto, para Rothko esto tenía un sentido religioso. Hay mucha gente que piensa que la Rothko Chapel es una capilla laica, como por ejemplo nosotros en la Universidad de Pofara tenemos la capilla Tapies, que es una capilla laica. Pero no es el caso. La Rothko Chapel es una capilla religiosa, porque los que encargaron esta capilla Rothko, que fue el matrimonio de Menlil, que era un matrimonio católico, para la Universidad de Santo Tomás, querían hacer una capilla católica. Y él dijo, no, vamos a hacer una capilla que no sea solo católica, que sea multiconfesional. Y todavía hoy es una capilla en la que se celebran matrimonios de judíos, cristianos, musulmanes, hay conferencias, hay conciertos. De hecho, cuando entras hay unos bancos que puedes encontrar la Bhagavad Gita, o nada, simplemente ir allí un rato, sentarte en un banco de aquellos o en el suelo y pasar un rato allí y marcharte. Pero fue comisionada, por decirlo así, como capilla religiosa. Es decir, que estamos hablando de un arte sagrado. En este caso es un arte, bueno, si no quieren llamarlo sagrado, digamos un arte religioso. ¿Por qué un arte religioso? Porque busca los elementos de la gramática del arte religioso occidental, yo diría cristiano. Tenemos el tríptico, en donde hay una cierta narratividad, por tanto, ¿no? Hay uno, dos, tres. Tenemos los monocromos, que no son monocromos porque en realidad son magenta, violeta, a los lados, pero que dialogan con el tríptico. Por tanto, hay una cierta autonomía de cada uno de estos elementos. Aquí lo pueden ver en unas fotos no muy buenas, pero que dan idea del resto de la capilla. Vean que hay un tríptico con el panel central más elevado, en donde se marca la diferencia. Es decir, no hay una voluntad equívoca, ¿eh?, en esa tendencia hacia el monocromo, ¿eh?, sino que siempre en el monocromo debe permanecer la diferencia. La diferencia es la garantía, ¿eh?, de ese monocromo. Este es un esquema de la composición de la chapel. El panel sur es el más interesante, a mi modo de ver, de ellos, porque es este de aquí. Vuelvo otra vez con el tema de la diferencia entre el monocromo y una posible exterioridad o ventana al mundo, ¿no? Es el que ocuparía, cuando entras, es el que te queda encima la pared. Es el que ocuparía el lugar seguramente o del crucifijo en una capilla, o en el caso de Rothko, si conoces la historia que está detrás, del fresco del Apocalipsis, tal como está representado en la capilla de Torcello en Venecia, en la que él se inspiró para hacer esto. Por tanto, y es una capilla, tengo alguna foto por aquí, después ya se enseñaré si tenemos tiempo, es una capilla en la que los pintores románicos también se expresan mediante fragmentos. Fragmentos, como también podemos encontrarlo, por ejemplo, en los manuscritos medievales. Después les enseñaré alguno. Vamos adelante. Quiero que lean este texto, que es un texto de Rothko, que nos ayuda a entender muy bien en qué consiste la abstracción y en qué consiste la voluntad de Rothko. Tienes el texto en traducción y en inglés. Fíjense que se habla de la abstracción misma en su desnudez. Y que no se puede aprender nunca de manera directa. Es decir, que si quisiéramos aprender lo que está detrás de ese cuadro negro, si es que hay algo, que no lo sabemos, nunca se podría aprender. Siempre necesitamos, pues eso, una ventana, un signo. Siempre necesitamos signa. Necesitamos, y sobre todo, múltiples signos. ¿Por qué? Porque la variedad, como dice el texto, la variedad de manifestaciones es infinita. Y por eso siempre podemos representar sus manifestaciones de modo distinto. Pero si quisiéramos aprender la abstracción completa en sí misma, la pregunta es siempre, ¿cuál sería esa representación? Se lo voy a poner en términos teológicos. Los grandes teólogos místicos del siglo XIV, el maestro Eckhart, por ejemplo, cuando tienen que hablar de Dios, lo hacen de la siguiente manera. Dicen, Dios es un Deus absconditus, es un Dios oculto, pero hay una manifestación
de Dios, pues a través de la Trinidad, ¿verdad? A través de sus múltiples manifestaciones. No es que haya dos dioses, dos divinidades, sino que una misma realidad es visible e invisible. Y por eso los medievales siempre dicen per visibilia ad invisibilia. A lo invisible se llega a través de lo visible. No hay dos realidades separadas. Lo invisible está contenido dentro de lo visible. Y de hecho, está contenido de forma esencial. No hay una realidad invisible en lo alto de la montaña, en el cielo, en donde sea. No, no. Lo invisible de Dios está manifiesto en lo visible. Pero el ser humano necesita poder representar no solo lo visible, sino quizás, y eso es una tentación, ¿no?, y quiere representar lo invisible también. ¿Cuál es, por tanto, la imagen de lo invisible? Rothko dice, si quisiéramos representar la abstracción en su completitud, en su perfección, en su estructura, entraríamos siempre en una constante, en una especie de repetición. Yo creo que es un poco lo que le pasa a Rothko, lo que le pasa a Rothko y lo que le pasa a otros artistas. A pesar de que él apuesta por las diversas manifestaciones, es decir, él apuesta finalmente por la figuración, por la diferencia, él apuesta por la diferencia, con todo, quizás el elemento melancólico, el elemento destructivo de toda obra, porque en toda creación hay un elemento destructivo. Si no hay creación, no, si no hay destrucción, no hay creación. Si no hay sacrificio, no hay creación, ¿verdad? También en los mitos se nos habla de la misma manera. La destrucción a través de las aguas, a través del fuego, a través de los elementos, ¿no? Pues Sodoma y Gomorra, en fin, el diluvio universal. Para crear el mundo hay que destruirlo, ¿no? Hay que desfigurarlo, ¿eh? Entonces, en Rothko vemos esta gramática, yo la veo enclavada en su proceso creativo, ¿no? Es un texto extraordinario, ¿verdad? Porque nos habla de esa belleza, ¿eh? La belleza es participar en la abstracción a través de un medio particular, ¿eh? Se trata de una reflexión sobre la infinitud de la realidad. Pero nosotros no podemos conocer la infinitud de la realidad, solo podemos conocer sus límites. ¿Cuáles son los límites de la realidad? Los objetos manifiestos, una pintura. ¿Cuál es la infinitud de la realidad? La cosa, lo oculto, el deseo, lo que está callado, pero que necesita ser expresado, que necesita, aunque sea un tipo de expresión, un tipo de manifestación, que solo nos indique que es imposible su manifestación, como un cuadro negro con un marco inscrito en el centro. Cuando hablamos de la creación y de esa infinita realidad que se expande, ¿eh?, no podemos dejar de esto, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Es Robert Flatt, un filósofo que en su obra, un filósofo inglés, ¿no?, del siglo XVI, que en su obra, en el primer tratado, pone este cuadrado negro y en los límites, lo ven vertical y en horizontal, pone et sic in infinitum, ¿eh?, y así hacia el infinito, siempre de la misma manera. Es una mancha negra que se va expandiendo, ¿no?, la creación divina, en este caso, que se va expandiendo. Pero esta oscuridad, en esta oscuridad se hallará la luz, cuando haya la separación. Es decir, Dios es el artista que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, la oscuridad de las tinieblas. Robert Flatt después hablará de la aparición de la luz como de una separación, pero una separación que surge, de esta misma oscuridad. Vean que hay un proceso paralelo entre la creatividad, como decía Rothko, ¿verdad? Hay un proceso paralelo entre el engendramiento de la obra de arte, en este caso oscura, por parte del artista, aunque sea un engendramiento en el interior de su conciencia, porque estamos hablando en términos fenomenológicos, y el engendramiento del mundo por parte de Dios. Dios no crea el mundo como un carpintero crea una obra. Dios, al crear el mundo, lo hace engendrándolo. Es un parto. Dios da nacimiento. Dios es una mujer. Dios es un gran útero, que tiene que ser virgen, como dice Eckhart, porque si no estuviera vacío, vean la gran paradoja, la maravillosa paradoja de la virginidad. Por supuesto que tiene que ser virgen. Es que si no fuera virgen, no sería fértil, dice el maestro Eckhart, dominico, en el siglo XIV.
Si no fuera virgen, si no estuviera vacío, no podría dar fruto. Solo puede dar fruto lo que es virgen, lo que está vacío. Es decir, solo podemos obtener un objeto si antes conocemos el silencio de la cosa, de esa realidad que no es transparente, sino que es opaca, que es silenciosa. Rothko siguió pintando a lo largo de su vida estos preciosos cuadros, ¿no? Preciosos, pero que son terribles. Que son terribles. Porque hay, de ahí la ambigüedad, ¿eh?, también del proceso creativo. Son preciosos y son terribles al mismo tiempo, ¿no? Porque nos hablan de este proceso de depresión, ¿no?, pero al mismo tiempo de visualización, ¿no?, de visibilidad. Este es el fresco de Torcello en Venecia, ¿no?, la laguna veneciana, el fresco del Apocalipsis, del juicio final, mejor dicho, del juicio final. Ahora quiero enseñarles, antes de ir ya hacia el final, las últimas obras de Rothko. Al final de su vida, Rothko, como había tenido un aneurisma y no podía trabajar los grandes formatos de tela, empezó a hacer obras pues, con aguadas y con acuarelas, con tintas y obras en papel de formato más pequeño. Aquí entramos en la que se llama los dark paintings, la época oscura, estos paisajes lunares, ¿no?, en los que volvemos a encontrar los dos fragmentos. Es decir, hay algunos cuadros de Rothko en los que parece que le ha tentado la unidad, le ha tentado representar el monocromo, pero sin embargo Rothko vuelve siempre a la dualidad, al arriba y al abajo. Él siempre decía, the dark is always at the top. ¿Eh? La oscuridad está siempre encima, la oscuridad de la creación. Estos paisajes lunares en donde encontramos paisajes que no son paisajes sublimes, por terribles. Si me permiten un poco citar a Kant aquí, les diré que cuando en su tercera crítica, el filósofo alemán, en la crítica del juicio o de la facultad de juzgar, hay un apartado que se llama la analítica de lo bello y pues la analítica de lo sublime. En la analítica de lo sublime, Kant intenta explicar qué es el sentimiento de lo sublime. Porque dice lo bello, pues ya sabemos lo que es lo bello y podemos tener juicios sobre lo bello, ¿no? Pero hay mucho que discutir sobre lo bello, por cierto, ¿no? Un poco influido por los estetas ingleses, ¿no? Burke, etc. Pero dice, ¿y lo sublime? ¿Qué es lo sublime? Lo sublime no es algo racional, por tanto no podemos elaborar juicios racionales sobre lo sublime. Lo sublime es un doble sentimiento, ¿no? Tenemos un doble sentimiento de lo sublime. Por un lado nos parece bello, como una tormenta, como un cielo estrellado, ¿no?, en plena noche. Por un lado tenemos una cierta fascinación, pero por otro lado se nos encoge el corazón, o se nos amplía, pero bueno, en cualquier caso nos sentimos sobrecogidos. Y Kant dice, lo sublime es un producto de la conciencia. Lo sublime no está en la naturaleza. En la naturaleza no hay objetos sublimes. Un árbol no es sublime. El cielo no es sublime. Cuando Kant, al final de la segunda crítica, de la crítica de la razón práctica, dice que formula la ley moral, ¿no?, y dice, al final, lo único que importa es el cielo estrellado sobre mi cabeza. Puede parecer un poco ingenuo, no lo es nada. El cielo, tener, no sé cómo lo dice, la ley moral en mi corazón y el cielo estrellado sobre mi cabeza. Pero ese cielo estrellado del que está hablando Kant, ¿es un cielo existente como objeto? Yo no lo creo para nada. Es algo que tiene más que ver con la emoción que con una representación de ideas, ¿no? Con una idea en Darstellung, ¿no?, con una representación de ideas que pueden ser conocidas, como pueden ser conocidas las cosas de la ciencia. La emoción que produce lo sublime no es algo que pueda ser conocido, aunque sí, dice Kant, es algo que puede ser pensado. Del mismo modo que podemos pensar en Dios, el alma y el mundo, pero no podemos conocerlos. Son los objetos de la metafísica, ¿no? Podemos pensar en ellos, pero no conocerlos. Con lo sublime pasaría algo parecido. Produce una emoción, pero esa emoción, que es un producto de la consciencia, tiene que ver con esa
quizás, claro, en Kant tiene que ver con ese subjetivismo, ¿no? Con esa, podríamos decirlo fenomenológicamente, con esa intencionalidad hacia el objeto, aunque sea una intencionalidad que requiere de una respuesta por parte del objeto, que es la que produce la emoción. Y para que haya esta respuesta, y este es otro de los temas que estoy indagando últimamente, esta respuesta debe tener lugar en un sujeto abandonado. Es decir, no en un sujeto resistente, sino en un sujeto pasivo. Porque solo con la pasividad de las facultades, creo, solo con la pasividad de las facultades, es posible que esa impresión no sea solo una impresión sensible que pueda ser convertida en concepto y en idea, sino que es pura sensación, pura visión ocular. Que lo que vemos no es algo que nos lleva a pensar en un cielo estrellado, nos lleva a pensar en Dios o en lo que queráis. No, no, sino que es pura visión ocular, pura visión material, si queréis. Cuando Rothko está mirando aquella pared, aquel cuadro suyo que es una pared, ¿qué está viendo? Es una, como decía Plotino, una percepción antes de la percepción. Antes de la percepción sensible. Una percepción anterior a la percepción. Pero es una visión. Y aquí está la diferencia entre lo que sería una actitud melancólica de la oscuridad, que se deja arrastrar, se deja quizás engullir por esta oscuridad, ¿no? Y una visión, yo me atrevería a decir mística, en el sentido más material de la palabra, en el sentido más matérico de la palabra. Piensen en lo importante que es el cuerpo, la encarnación, por ejemplo, en el cristianismo. El momento más álgido de la experiencia mística no es en la visión de lo inefable, en lo alto de la montaña, sino en el retorno, cuando se ha vuelto otra vez expresable, cuando se ha vuelto otra vez manifiesta, corporal, matérica, ¿verdad? Bueno, hagamos algún resumen de lo dicho, algunas conclusiones y ya lo dejamos aquí. No sin antes enseñarles, les guardaba este. Esto es un manuscrito del siglo XI, en el que se expresa los siete días de la creación. Ya ven arriba estas figuras humanas que representan las ideas en el sentido platónico. Es decir, los arquetipos, si quieren, la sabiduría, etcétera, las virtudes. En el segundo nivel tenemos la materia caótica, este monstruo que está allí con varios ojos, ¿no? Es decir, en los orígenes estaba todo mezclado. Pero la creación consiste no en una síntesis, sino en un análisis, en un proceso de abstracción, un proceso de separación. ¿Y qué hace Dios? Separa. Y tenemos el tercer nivel de la creación. El tercer día de la creación, según la lectura que hace Scotoriugena, el filósofo del siglo IX, irlandés, de división en nature, en la división de la natura, en la división de las naturalezas, nos dice los cuatro días, las cuatro separaciones, ¿eh? La naturaleza creada y no creada, la naturaleza no creada y creadora, etc. Tenemos, por tanto, que vamos de la unidad de los arquetipos a la unidad, de la unidad a la separación, ¿eh? Ya ven las aguas, los peces, los animales, es decir, la creación del mundo, las criaturas. Y al final, finis, el retorno, reditus, el retorno a la unidad. El pintor, los miniaturistas medievales, cuando quieren expresar la creación de Dios, lo hacen a través de fragmentos, de secciones. Es importantísimo. La sección es importantísima. Es la separación, es la abstracción. Como vemos también en estas dos imágenes, la de la izquierda es un cuadro de Rothko. Y la de la derecha es un manuscrito del siglo XV, de la Biblia de, me parece, está en la Universidad de Montpellier. Es extraordinario, ¿verdad? No solo por la similitud evidente que tiene,
¿no? Porque no me interesa tanto que se parezcan mucho, aunque, ¿no? En fin, parece como si Rothko hubiera ido por la noche a mirar el manuscrito, ¿verdad? Pero no se trata de esto. Se trata de que el proceso de creación necesita de esta gramática. El proceso de creación necesita de esta estructura. Cuando el miniaturista, el monje medieval, quiere expresar la separación, ¿eh?, de las aguas, la separación de la luz, de las tinieblas, lo hace de esta manera. Y un pintor del siglo XX, cuando habla de la creación, cuando se expresa la creación, no encuentra otra estructura, no encuentra otra gramática que la diferencia entre el arriba y el abajo, pero siempre unidos, ¿no? Siempre unidos en esa única estructura. O en este manuscrito del Beato, este es el Beato, no sé si es el de Lérida, no me acuerdo, o el de allí en Burgos. En cualquier caso, como saben, es una literatura típicamente hispánica de la península ibérica que se produce en los últimos años del milenio, del primer milenio, cuando las sociedades estaban aterrorizadas por el fin de los tiempos, pensaban que pues, se acababa, la creación llegaba a su finis, ¿no?, a su conclusión. Y entonces, como dice el Apocalipsis, ¿verdad?, los órdenes creados, que habían sido separados para su creación, volvieron a mezclarse y a juntarse. Es decir, Dios destruye el mundo otra vez para después volver a crear un nuevo periodo, ¿no?, de 1000 años, lo que sea. Es decir, pero es preciso que para que haya una nueva creación haya una nueva destrucción y una nueva confusión de los órdenes. Y por eso los ángeles atraviesan los órdenes sin los humanos, ¿verdad? Sin ningún... Como en este Octateuco bizantino, también del siglo X, en donde vemos la separación de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, tal como nos habla de la Biblia. Es un octateuco bizantino. Extraordinario cómo los pintores medievales buscan la estructura. Después también tienen la narración, ¿verdad? Y estará pues Adán, Eva, etc. Pero lo esencial es esto. Lo esencial es cómo la conciencia solo puede hacerse cargo del proceso creativo a través de la abstracción. Es decir, que abstracción para mí no indica más que pura creación. Pura creación. Separación, yo estoy más por la etimología latina que por la griega, por abstraere más que por afairesis. Afairesis es más esencialización, ¿no? De un conjunto de muchas cosas, escogemos solo esto. En el fondo es un tipo también de separación, ¿verdad? Pero me parece más plástica para nosotros ahora aquí la etimología latina, abstraere, ¿no? Arrastrar, separar, ¿no? Dejar a un lado. Pero esta separación tiene un fundamento de unidad, y ese fundamento de unidad al mismo tiempo tiene otro fundamento, que es la diferencia. Y por eso me parece que la abstracción de Rothko, yo la llamaría hoy así, ¿no?, la llamaría una abstracción de la diferencia o una abstracción diferencial, me da lo mismo, porque la diferencia es la que nos permite, la diferencia, es decir, la sección, es la que nos permite comprender que estamos, porque finalmente somos nosotros los que estamos aquí y los que tenemos que hablar de lo que nos pasa, y de cómo nos relacionamos y de cómo vemos el mundo, cómo lo miramos, pues la abstracción a partir de esa diferencia nos permite comprender el mundo en ese margen que se manifiesta silenciosamente, pero siempre a través de una estructura. Y cómo el artista lo que hace es extraer al silencio de su oscuridad y llevarlo a su visibilidad. Es decir, extraer la invisibilidad para acercárnosla, aunque sea a través de estructuras tan básicas como la de la ventana cerrada. Y por eso distingo entre cosa y objeto. La realidad se manifiesta como obra de arte cuando es un objeto que se relaciona con un sujeto. Pero cuando el sujeto, el artista, desaparece porque se ve separado de su obra creada, eso ya no es una pintura. Es un objeto de la realidad. Como otro, como una silla, como una ventana, como un árbol, como un puente, como un clavo de un puente, como dice Heidegger. Tiene el mismo valor.
en su silencio tiene el mismo valor, que es el fundamento de la realidad. Pero cuando la realidad se hace vivible, si es que es posible, necesita ser objeto, necesita manifestarse como objeto, por ejemplo, como obra de arte. Y ahí ya tenemos la relación entre un sujeto y un objeto. Pero es necesario que el artista vea que esa relación suya de sujeto es solo circunstancial. Y por eso es preciso que el artista también deje de ser artista para, en tanto que individuo, observar cómo esa cosificación silente que se había convertido en obra de arte y que nos produce placer o displacer, deja de ser obra de arte para hablarnos directamente de la realidad, como un clavo o una silla o un muro lleno de grafitis. Es chocante, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver el arte como producto de placer o de provocación incluso. A mí me parece mucha mayor provocación decir que una obra de arte es como un clavo o un trozo o un banco de madera. Pero yo no tengo ganas de provocar. Simplemente lo que quiero es comprender ese paso en el que el individuo adquiere la condición de artista, aunque no pinte cuadros, para intentar desentrañar cuál es la cosa, cuál es el silencio de las cosas. Gracias. Moltes gràcies. Sí, hola. Sí, Amador, moltes gràcies per obrir el debat. Una de les oportunitats que tenim avui és totes les preguntes que tenim sobre l'art abstracte, intentar-les resoldre tot el que puguem. Tenim una estona, per tant, teniu la paraula per fer-li totes aquelles consultes que vulgueu a l'Amador Vega. Sisplau, tothom que vulgui intervenir, que demani el micro. Bon dia. Bon dia. Jo, de fet, he vingut aquí per entrar-me, aviam, vull dir, per veure una mica què és l'art abstracte, que em costa molt entendre'l. Veig que hi té certa complexitat. Amb el meu camí, diguéssim, intentant entendre ja en si què és l'art, ja, doncs ja anant enrere al Martin Heidegger i quan es fa aquestes preguntes. Després, vostè ha nombrat l'Ortega i Gasset. Perdó? Ortega i Gasset, sí. L'ha nombrat amb la deshumanització de l'art, que ell diu, bueno, això és una fragmentació, vull dir, la figura humana es fragmenta, o sigui, es trenca a trossos, no cal representar-la tota junta, i fa tot l'escrit aquell molt interessant. Però després em va caure a les mans el Danto. Sembla que es diu Artur Danto. Artur Danto, sí. Aleshores, l'Artur Danto, quan parla, diguéssim, de, almenys el que jo vaig entendre, tot el tema de l'art abstracte, o des que arriba un punt on ell diu el cinema és el que trenca amb l'art una mica perquè és capaç d'expressar el moviment, aleshores aquí hi ha una idea, no sé si ben veig d'ell també, que és el final de l'art. És a dir, hi ha un moment que l'art no evoluciona. Estem en aquest punt, que l'art no evoluciona? També es diu, home, l'art avui, l'art ja no és... L'art està fet ja més dirigit, o sigui, el que és l'art ho defineix alguns intel·lectuals, els artistes i els que fan els que maneguen l'art, no els que maneguen, vull dir, els que negocien amb art, diguéssim. Jo crec que això, esto lo tendrás que responder tú, Friedem Menekes, sobre esto del fin del arte te lo dejo para ti. Porque él es un gran experto, él ha dirigido durante muchísimos años la Kunststation en Colonia,
ha conocido personalmente a los mejores artistas vivos y muertos del siglo XX, y creo que hablar de la muerte del arte es algo que tiene que hacer él. Yo diría que, por lo que a mí respecta, todo esto de las muertes, la muerte de Dios, la muerte del arte, son, tampoco hay que decir que son tonterías, no, no lo son. Son la expresión de un límite, ¿verdad? Yo lo veo así. Cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, no dice que haya muerto el Dios de la Biblia, ha muerto el Dios hecho concepto por los filósofos. Por tanto, un Dios estéril, un Dios, por cierto, demasiado abstracto, demasiado separado. Nietzsche, en realidad, es un pensador religioso, de una profundidad enorme. Es un pensador religioso, destructor del cristianismo, pero justamente per revifar-lo, per donar-li, per destruir els ídols del cristianisme. És a dir, Déu portat a una idea, que és el que havia fet l'escolàstica, per exemple. Per tant, jo, sobre el tema de la mort, això li deixo a Mèniques. I jo només avui aquí he intentat parlar de la... Sí, és un tema complex, també ho és per mi encara. És a dir, veure com l'art abstracte és... L'art abstracte és una gramàtica, però no és una gramàtica aïllada. En les religions veiem també el pas del sacrifici sagnant a la substitució del cos, primer del cos humà per bèsties i després la substitució de les bèsties també. Per què? Per la paraula. Ja Sant Pau diu, s'ha acabat això dels de Déu, no vol, el Déu que jo predico no vol cabres, bous, és una altra cosa, és el sacrifici interior. Vist filosòficament, aquest sacrifici interior és el sacrifici del subjecte, en aquest cas de l'artista, que diu, no, això que jo he fet ja està fet. Ja no és meu, ja no em pertany. Però jo sóc el transmissor d'això. És a dir, transmissor en la mesura en què jo he pogut penetrar el fons i veure en aquest fons com altres també l'han penetrat. I en aquest fons tot és igual, fosc. Està obert? Gràcies per la conferència, ja havia vingut altres de teves. Jo tinc un... Bueno, no és un dubte. A veure, tenir una espècie de convicció que pot ser que demà no la tingui, no? Però has dit que en el moment que l'artista, quan dona per acabada l'obra, deixa de ser obra i té vida pròpia, diguéssim. És una cosa, no? En aquest moment... es podria considerar que és, hi ha el que es diu transcendència? Passar de l'immanència a la transcendència? No ho sé. No, perquè és una cosa que m'he demanat moltes vegades. No m'atreviria a dir-ho. Tot això no és l'Àngelus encara, no? Són les 11, deu ser la missa. Sí, és per anar a missa. Potser algú protesta. Bé, vull dir que jo no m'atreviria a dir que quan el subjecte, quan l'artista abandona la seva obra, arriba a la transcendència. No ho sé. Si hi ha hagut un procés, Rothko es suïcida. Vull dir, molts pensen que com és possible que un artista, un pintor que és considerat per molts un artista espiritual i tal, se suïcidés. Escolti, no sé, els camins del Senyor són desconeguts, no? Vull dir, el millor és de passar per l'interior de la balena, eh? I és a dir que per això jo no vull parlar tampoc si l'obra de Rothko és producte de la seva malaltia, de la seva depressió. És evident que el negre és un color de la melanconia, La noche oscura de l'alma, de Sant Joan de la Creu. Hi ha un llibre d'un psiquiatre de Valladolid, expert també en mística, que es diu Mística i depressió, es diu Álvarez, em penso, que parla justament de Sant Joan de la Creu com una persona deprimida. Però a veure, no totes les persones deprimides escriuen La noche oscura de l'alma i el càntico espiritual. I això és com el resultat d'un boig. Bueno, però
no tots els bojos fan això. És a dir, el que tenim és el resultat. El que ens interessa és el que queda. És com quan es parla de la mística i de les experiències místiques amb drogues i tal. Sí, però, com deia Mircea Eliade, els místics, després queda una obra escrita enorme, d'una coherència increïble. En els altres només queda mal de cap. Vull dir que... i ressaca. Però és que això és una diferència molt important. Perquè hi ha una obra, hi ha un producte, hi ha un resultat. Si això és el món de la transcendència, jo no ho sé. És... l'únic que m'atreveixo a dir és que per mi no es pot entendre la transcendència separada de la immanència. És a dir, allò invisible separat d'allò visible. En canvi, tenim la diferència per saber expressar els dos àmbits de l'espai. Nosaltres estem dintre d'una... Rothko el que volia era crear espais. I per això ell deia, jo vull que tots els meus quadres estiguin posats en una sala com si fos una capella. No vull que sigui una exposició allò, mira que bonic aquest, mira aquest altre, aquí una cabra i aquí un bou. No. Un lloc de meditació. Hi havia gent que se li acostava i li deia, és que els seus quadres creen una sensació de pau. I diu, no, de cap manera. Són ferotges. Hi havia gent que es posava a plorar davant dels quadres de Rothko. Són ferotges, perquè mostren el drama de l'existència, de la confrontació de l'ésser humà, davant de si mateix, en el fons, davant del rostre que és sempre el mateix rostre, el rostre d'allò infinit, com diria Levinas, és allò, el rostre de l'altre. Et mostren, en el fons, la teva pròpia equivocitat davant de la univocitat de l'únic rostre. No? Bé, vull dir que a mi m'agrada parlar del que tenim aquí i de com s'expressa el que tenim aquí. Perquè en el que tenim aquí hi ha els senyals, com deien els medievals, hi ha els senyals del que no és aquí expressat de forma explícita. Però això també ho deia Wittgenstein. Wittgenstein deia, quizás me puedes ayudar a decirlo en alemán, decía aquello de que lo inexpresable está contenido en lo expresable. Ya está contenido en lo expresado. Das unaussprechlich. Está contenido en lo que está ausgesprochen. Es decir, no hay un silencio por ahí y una palabra por acá. El fundamento de la palabra, lo que hace que la palabra sea palabra, es el silencio. Si no, no habría palabra. Lo que hace expresable a la palabra, lo que hace que la palabra suene, como música, ¿no? Los silencios, lo que hace que la palabra suene es el silencio. Por tanto, cuando vemos una obra de Rothko, no es que, a mi modo de ver, no es que esa obra sea la referencia a una oscuridad mística trascendente, no. Eso es una ventana para mirar. Las ventanas siempre son para mirar, pero está cerrada. Para que mires hacia adentro. Porque, ¿y dónde? ¿Es que dentro está la invisibilidad? No, yo diría, y aquí tuerzo un poco más el argumento, yo diría que la invisibilidad está en el momento en el que tú rechazas lo visible para ir hacia el interior. Ese proceso de invisibilidad. Porque si creyéramos que lo invisible es algo, sería un nuevo modo de idolatría. Tendríamos un nuevo icono, el icono de los invisibles. Hay mucho arte abstracto que pretende esto, porque se emulan los iconos de la tradición bizantina. Hay mucho arte abstracto que pretende ser algo, que pretende representar algo. Y a mí me parece un error total, porque es el proceso, es la dinámica, es el movimiento, que es un movimiento de desasimiento, es un movimiento de rechazo constante de toda figuración como una apariencia de la abstracción total. No existe la abstracción total. Existen solo estas múltiples ventanas saturadas, densas. Jo, potser ja has donat resposta al que anava a preguntar.
No, jo em plantejava això, no? Si la recerca aquesta de l'invisible, no? Porta a l'artista a cercar els seus límits, i llavors aquí és on, o amb una repetició constant, no? que l'encaixa i no li dona... O sigui, no arriba al suïcidi, però sí és el camí a trobar el límit de l'artista, no? Si pot anar per aquí, vull dir, és un camí sense sortida, aquesta cerca. És un camí sense sortida. De l'invisibilitat. És que és un camí sense sortida. Sento dir-ho aquí a Montserrat, però la vida també és un camí sense sortida. Vull dir, aquesta vida, ja em perdonareu, farà la plana. Però bueno, com és mig artista, això també. Vull dir que, quan dic que és un camí sense sortida, vull dir que hi ha una sortida, com aquesta finestra, o la porta, aquelles portes de Caro, de l'escultor anglès, no? Penso que es diu Anthony Caro, que hi ha una porta que és la porta del paradís o de l'infern, no me'n recordo, i està com quasi tancada. No? És una porta que està tancada, però és una porta. És un camí sense sortida, sense sortida. És a dir, els místics medievals deien, per parlar de Déu, deien: Déu és una imatge que no és una imatge. Eckhart diu: Déu és built on a built. Què vol dir això? Vol dir que és una imatge sense representacions, perquè si ens quedem amb les seves representacions, caiem amb la idolatria. Caiem amb la temptació de convertir aquestes imatges en nosaltres mateixos. O fer aquestes imatges a la nostra imatge, i no al revés, com diu Gènesi 1:6, no? És a dir, la representació sempre ha de ser una representació buida. No? Sempre ha de ser una representació buida. Amb això no estic carregant-me l'art figuratiu, de cap manera, perquè per mi, són figures, són imatges, que no són imatges, però són imatges. Com Déu, que és una imatge que no és una imatge. És a dir, l'art, en aquest sentit, està molt a prop de la mística. Per què? Aquest tipus d'art. Perquè és una ascesi, és a dir, és l'esforç constant d'anar destruint la figura que estàs construint. Michel de Certeau diu que el místic o la mística és aquell o aquella que, en el fons, que sempre diu: no, no és aquí, no és aquí, i segueix caminant. És a dir, que mai construeix la seva casa, perquè allò seria la mort, en realitat. Allò seria l'autèntica no sortida. La sortida és sempre anar cremant la cabana, com feien els monjos al mont Athos, no? Que arribaven a un lloc, després de caminar tot el dia, construïen una cabana per dormir i el dia següent al matí la cremaven, per no quedar-se dos dies a dormir al mateix lloc. És un art d'anar destruint les... Clar que tenim tendència a crear figures, perquè l'home necessita, és com el passatge de l'Èxode, no? Quan Moisés se'n va i el poble d'Israel doncs fa una figura, no? Amb un bou. O... Tenim tendència, però s'ha de destruir de seguida. Perquè aquesta ascesi constant no deixa de ser obra d'art, perquè és manufacturada, i per això a l'Èxode es diu que no faràs mai una imatge feta ni de fusta, coses fetes per home, una imatge de Déu, fetes, artificials, d'aquí ve art, no? Artificials. Per tant, és una imatge interior, no? Però aquesta imatge interior necessita, primer, haver estat, per dir-ho així, reflectida en la realitat. És a dir, la teva imatge interior l'has de trobar fora de tu, no? I per això l'artista construeix aquella obra. I després diu: ja no sóc jo, això. Però la pot mirar, com fa Rothko, que de sobte mira allò que ell ha fet, però que ja no és seu. I perquè ja no és seu, potser allà pot trobar. Però bueno, això ja és quasi teologia, jo no vull parlar d'això. O teologia mística, vaja, no ho sé. Hi ha alguna pregunta més? Senyor Vega, jo sóc més de figuratiu que d'abstracte, per això estic aquí per aprendre, però li volia dir, un cop l'artista com Rothko ha superat el moment de l'inspiració i sap el que vol fer, a mi m'agradaria saber, no sé si és un disbarat, quin temps li requeria fer un quadre així bicolor? Això era gràcies al seu art, quatre pinzellades, o com Picasso, que ens feia un quadre en mitja hora, o és molt més elaboració, això?
Bé, Rothko estava mesos per fer aquests quadres. Com ens explica... Cada un. Sí, sí. Estava potser un any per fer un quadre d'aquests. Tot això està fet... Això són acrílics, olis, està pintat al tempora, com feien els renaixentistes, eh? Amb esponges, una capa, una altra capa. Estava mesos. Podia estar un any, després s'hi tornava. El rectificava. Rectificava moltíssim, clar. Rectificava moltíssim. De tota manera... Miri, jo, el fet que Picasso ho fes en 2 segons, a mi això m'és igual, és a dir, era igual de genial. Però volia dir, la genialitat de l'artista. Sí, sí, però el Rothko també és un artista. Vull dir, que jo, en fi, no, si un ho pot fer abans, doncs mira, però vull dir que per mi no té cap... I amb ell li requeria més. Moltíssim, moltíssim, moltíssim. Un sacrifici enorme. Un sacrifici enorme. Era com els murs de Pompeia, anar a Lacan i Lacan i Lacan. Perquè ja estàs amb una altra... És una altra cosa. És a dir, no estàs fent el retrat de la teva filla, ni de la teva dona, ni del teu fill, ni de l'amic. Això no dic que no sigui art. L'art del Renaixement es fa molt d'això. No dic que no sigui art. Però aquí estem parlant d'una altra cosa. Aquí estem parlant d'un art que renuncia a ser... pura ornamentació o pura decoració. No sé dir-ho d'una altra manera. Sembla que està molt clar. Moltes gràcies. Mm-hmm.